¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Llega la Euskal, queda poquito para la Euskal. Y estamos todos muy emocionados, Converse Sister va a venir. Y tengo que hacer una confesión pública porque hemos tenido unos percances de última hora. Unos percances que han amenazado, perdonad por el calor que tengo, porque además estoy cerrando para que no se me metan los gatos, pero han amenazado con la posibilidad de que este año fuéramos a la Euskal. Mirad, estas son... no sé si se ven. Vamos a ponerlo aquí. Estas son todas, junto con el collar hawaiano este, las Euskal a las que he estado, que son tres en total. Estas son la Euskal, la del 2000... bueno, la número 15, la número 16 y la número 21, no 2000. Esas son las ediciones en las que he estado. Tres Euskal, para mí la mejor LAN party, después de estar en la Campus Party, la fenecida Campus Party, que ya no existe. La mejor con diferencia por ambiente, por animación, por la organización, por los medios técnicos... Por todo. La Euskal es, con diferencia, la mejor LAN party. Y el año que falto a la Euskal es un año que lamento profundamente no haber ido. Este año me había propuesto ir a toda costa, pero cometí un error. Pensaba que era el último fin de semana del mes de julio. Y mira tú por dónde, no era el último fin de semana del mes de julio. Es este fin de semana. Este fin de semana. Y... ¿qué ha supuesto esto? Pues ha supuesto que he tenido que cambiar los billetes de tren, el alojamiento del hotel, y el problema no he sido yo. El problema es que Converse Sister, sí, mi querida Converse Sister, ha tenido que cambiar el billete de avión pagando un alto precio. Desde aquí, mis más sinceras disculpas. Así que quiero pediros a todos los que vayáis a la Euskal, que ya que mi hermana ha tenido que hacer ese pago enorme, por favor, compensárselo. Ya sé que soy gente simpática y amable. Hacedla sentir bien, porque lo que se ha gastado en avión, tela marinera. Pero bueno, en cualquier caso, su determinación por ir a la Euskal ha sido incluso mayor que la mía. Y vamos a disfrutar de una gran Euskal, estamos seguros. Yo vuelvo con BlaBlaCar, que es la primera vez que uso BlaBlaCar. Va a ser una experiencia, yo creo que interesante. Y vamos a estar hasta el lunes, así que van a ser pues prácticamente 2 días completos, 2 noches, que es lo que yo me suelo quedar. Ojalá pudiera estar desde, no sé si empieza el jueves o el viernes, ojalá pudiera estar desde el viernes. Tenemos sitio juntitos, va a ir un grupo también más de más amigos, va a estar Nipegun, seguramente está Josué de Tal, y Monos del Espacio, que estaba por ahí pululando, y alguno más. Falta el señor Dioscorp, qué gran pérdida. Así que compensaremos, haremos un muñequito de Dioscorp y lo sentaremos delante de su ordenador. Bueno, o no lo sentaremos, porque Dioscorp cuando va a la Euskal luego nunca está en su sitio, o sea que tampoco se va a notar, en el sentido de que no esté en el sitio. No va a estar el señor Abel, que iba a venir con su esposa, pero desde aquí ya le convoco para que el próximo año no falte, no nos falte a la Euskal. Y va a ser muy divertido. La verdad es que he estado leyendo en la página de la Euskal las actividades que va a haber. Va a haber actividades muy, muy, muy chulas. Muy, muy chulas, muy divertidas. Y la animación nocturna. Estoy deseando saber cuál va a ser el grito. El grito lema. Porque, ¿sabéis? Hay una cosa muy guay en la Euskal. Y es que la gente lanza un grito para animarse. Y de vez en cuando, en medio de ese mar de personas, de 3.000, 4.000, 5.000 personas, no sé cuántas son, alguien grita ¡no se cuee! Y todos se ponen a gritar y levantan las sillas por encima de sus cabezas. La primera vez que lo vi me quedé atónito. No sabía qué era eso. Y me dijeron, no, es una cosa que la gente hace para animarse. O sea, para animarse y para no dormirse. Y luego a veces se ponen a correr con las sillas en las cabezas, por encima de las cabezas, y es muy divertida. Son locuras muy divertidas. Hay un concurso en la Euskal para que veáis el nivel de friquismo de la Euskal, que es una competición para montar una silla Marcus del IKEA, una silla que por lo visto es famosa por lo difícil que es de montar, y entonces a ver quién monta antes una silla Marcus. Concursos de robótica, de videojuegos online, va a haber un room escape,
rol en vivo, en fin, todo lo que... Y por supuesto el friki test que es esencial. Yo un día me voy a tener que presentar el friki test porque podría rivalizar. Si supongo que Pokémon GO, pues yo no sé si habrá algún gimnasio Pokémon por ahí, debería de haberlo, porque puede ser, puede darle mucha vidilla ya que está en pleno apogeo el asunto Pokémon GO. Y la verdad que muy bien, con buen ambiente. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué se lleva uno a una Euskal? Pues no voy a hacer una lista detallada, espero hacer un vídeo dentro de poco con lo que llevo en mi mochila. Ya sé qué equipo me voy a llevar, no me voy a llevar el Chromebook, no me voy a llevar el MacBook Air, que está aquí. Me voy a llevar el Lenovo, un equipo con Windows 10. ¿Y qué cosas hay que llevarse? Pues hay que llevarse una cosa muy importante, amigos, es una regleta. ¿Por qué? Porque nunca hay suficientes enchufes. Así que, si vais a la Euskal por primera vez, llevaos una regleta. Otra cosa muy importante a llevarse es un switch. Aquellos que vayáis con portátil, sobremesa, llevéis un NAS, llevéis una PS3, PS4, llevaos un Switch, que os va a venir muy bien, va a ser muy importante, que a lo mejor viene un amigo, os visita y tiráis de cable, pues por supuesto llevad cable Ethernet, aunque la organización te proporciona uno, pero no es mala idea llevarse. Yo me voy a llevar algún tipo de lamparita. Sé que están prohibidos los flexos porque el consumo eléctrico es alto, pero voy a llevarme algún tipo de lamparita. ¿Para qué? Pues para que a la hora de grabar vídeos, porque pienso grabar muchos vídeos, podéis contar con eso, pienso grabar muchos vídeos, pues a la hora de grabar vídeos mi intención es que se me vea la cara. Otros años he grabado vídeos y tenía que acercarme a la pantalla o poner una pantalla blanca y se veía medio que. Pero yo quiero llevar que se vea algo más, algo más. Periscope voy a hacer, pero creo que voy a darle más protagonismo a Google Hangouts. ¿Por qué? Pues porque en el fondo es lo mismo y porque los vídeos se quedan guardaditos. Tengo una cámara nueva a la que se le puede acoplar un micrófono, lo cual va a estar muy bien porque puedo conectar el micro a la cámara y bueno, queda un poquito como más profesional, ¿no? Es una cámara Sony de la que os hablaré más adelante, a la que se le permite poner un micrófono. Tiene varias tonterías muy chulas, tiene un micro externo muy bueno, también es, hay que decirlo, su zoom y todo eso, la óptica es bien, está bien. No es una cámara 4K, yo no quiero cámaras 4K porque los vídeos que grabo en internet no son vídeos para que todo el mundo diga qué catarata más espectacular, no. Son vídeos de un miope hablando y contando sus cosas y bueno, pues nada más que eso. Así que muchas ganas, Conversister va a estar. Hemos hecho un hashtag que se llama Pregunta a Conver Brothers. Así que si queréis ir haciendo vuestras preguntas, pues ya podéis ir escribiéndolas usando el hashtag Pregunta Conver Brothers, que nosotros haremos todo lo posible para poder responderlas. Un segundo, porque voy a leer con propiedad el hashtag. Es sí, Pregunta Conver Brothers. Conver Brothers en plural. Y sin más, queridos amigos, vamos a ver cuánto llevamos grabando de vídeo. 8 minutos, bien, no está mal. Pues preparaos porque ya pienso subir mucho vídeo, mucho audio. No sé si me voy a llevar la mesa de mezclas, porque al final yo creo que mola mucho más el tema de... Mola mucho, mucho más el tema de... del vídeo en directo. Es decir, vídeos para subir y luego en vídeos directos, pues seguramente lo que sí me lleve es la grabadora Zoom, así que voy a llevar bastante material, que eso que se va a hacer. Tengo muchas ganas de conocer a algunos que no os conozco físicamente. Tengo muchas ganas de volver a ver a algunos que ya os veo, además os veo de Euskal en Euskal, y aquellos que no me conocéis todavía y a lo mejor sois un poco tímidos, todas las Euskal siempre aparece algún oyente o alguien que ve mis vídeos y aparece para saludarme, ¿no? Gente a veces que es un poco tímida y viene con alguien más. No seáis tímidos porque evidentemente este es un canal muy pequeño, un canal que tiene muy poquita difusión,
Pero sí que me hace mucha ilusión poder saludaros y poder hablar y preguntaros de dónde sois y cuánto tiempo lleváis viendo Vidas en Red y qué hacéis. Incluso si os animáis, pues os saco en un vídeo recopilatorio con la gente que ve. En la Euskal en la que fui con Abel hace 2 años exactamente, de hecho, echad un vistazo a los vídeos anteriores, los vídeos que tengo de aquella gloriosa Euskal, estuvo el señor Che Miguel, Dioscor, Abel, pues os grabé a algunos de vosotros que os acercabais a saludar y siempre se agradece un montón. Así que sin más, compañeros, gracias por ver este vídeo. Os veo en la Euskal, acordaos del hashtag y preparaos para la que va a ser en Vidas en Red la Euskal más retransmitida de la historia. ¡Lo prometo! Hasta pronto.